Señor Silva. Ahora sí. Buenos días, perdón. Muchas gracias, alcaldesa. Nosotros vamos a apoyar la propuesta reglamentaria, puesto que, como ya dije en comisión, es una adaptación, es una transformación, es un cambio, como se quiera denominar, de la antigua figura del gerente, que nosotros también votamos en contra y nos opusimos, a una nueva figura de coordinador de los distritos. ¿Por qué votamos a favor? Pues, lógicamente, porque estamos a favor de que en los distritos haya un coordinador, porque todos compartimos una idea y es que los distritos tengan más competencias. Todos los grupos estamos trabajando y de momento de acuerdo en la descentralización de competencias a los distritos y para nosotros es fundamental que unos distritos con más competencias tengan reforzada una figura de coordinador. De coordinador entre los propios distritos, de coordinador de actuaciones dentro del distrito y también, muy importante, de coordinador de actuaciones con las diferentes áreas de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Y desde ese punto de vista y con ese objetivo de unos distritos con más competencias, de una descentralización de este ayuntamiento, es por lo que apoyamos claramente esa nueva figura del coordinador de los distritos. Muchas gracias. Señor Silva. Yo es que creía que solo tenía una intervención, pero claro, no me puedo resistir. Vamos a ver, nosotros llevábamos en nuestro programa electoral, ya tuvimos un debate en el Pleno, si quieren lo tenemos todos los plenos, que puede ser muy interesante, y volvemos a explicar las diferencias entre el gerente y entre el coordinador. Y volvemos a expresarnos cada uno si apostamos por una descentralización, una desconcentración o no apostamos por ello y queremos mantener un ayuntamiento como está. Porque, claro, un ayuntamiento con pocas competencias sí tenía gerente, con pocas competencias en los distritos y ahora que queremos darles más competencias a los distritos, no queremos gerentes, compartimos, pero tampoco queremos que haya ningún órgano coordinador, ¿no? Pero es que nosotros sí creemos que tiene que haber un órgano coordinador, porque la garantía de que los distritos realicen bien sus nuevas competencias es que haya una perfecta coordinación entre los distritos y de los distritos con las áreas. Entonces, por favor, tendremos que apostar por órganos de coordinación más fuertes y por eso apostamos por el coordinador de distritos, que no coordinador general, que esos son los de las áreas, no nos liemos. Y luego, hombre, para dar consejos de política, pues cada pleno que yo vengo aquí me tienen que dar ustedes un consejo desde Ciudadanos. Yo la verdad es que se lo agradezco mucho, pero no sé cuándo van ustedes a preocuparse de sí mismos. Preocúpense de sí mismos y no se preocupen tanto de nosotros, que de verdad nosotros ya nos preocupamos nosotros mismos, que de verdad cada uno tenemos nuestra madre, nuestros padres, ya nos cuidamos de nosotros mismos y ya tenemos quien nos cuide. Muchas gracias. Muchas gracias. La señora